muchachos. Bueno, aquí estamos. En las tareas de la casa de todos los días. ¿Para qué vamos a cambiar? Pero hoy... hoy no estoy yo contenta. Hoy estoy yo muy enfadada. Bueno, yo explico. Hoy estoy enfadada, pero enfadada... enfadadísima. Más que enfadada, decepcionada. Con un miembro de mi familia, bueno, de mi familia, un miembro de mi casa. ¡Qué muevo esta! ¡Es muevo esta! Nada, chiquilla. Que no se esfuerza ni a la vez. Os lo explico. Para que entendáis vosotros, a ver si yo tengo razón o no. Yo, vamos, yo quiero mucho, mucho, mucho a este miembro, pero va a ser que aquí me ha decepcionado. Tengo yo aquí a mis dos potitos, la hembra y el macho. Yo entiendo que dicen que la naturaleza es muy sabia, pero aquí la naturaleza, muchachos, me está fallando, ¿eh? Yo no lo sé, pero ahora mismo me está fallando. Aquí está. Piolín y Lola. Piolín es el macho y Lola la hembra. Ahí está Lola, que incuba los potitos, que cuida los potitos, que limpia los potitos, que le da de comer. Soy. La pobre está reventada, lógicamente. Pues sí, entre que los incuba y ahora que le das de comer, que eso come, esos bichos comen como, vamos, yo no sé cómo pueden comer tanto una cosa tan chica. Bueno. Y ahí está Piolín. Que no hace un carajo. Yo por lo menos ahora mismo no lo he visto en ningún momento ni echarle de comer ninguna vez, ni incubarlo, que yo no sé si los machos incuban o no incuban, vamos, ni hacer el nido cuando han tenido que hacer el nido, o sea, no ha hecho nada. Lo único que ha hecho ha sido el disfrute. Lo demás, más que y digo yo, vamos. Si yo todas las mañanas a las 7 de la mañana cuando me levanto, le pongo el huevo a cocer, le pico los trocitos de brócoli, le arreglo la cama, bueno la cama, le pongo para que se bañen si toca, si no no toca, no toca. O sea, que lo tienen todo, agua, comida, lo tienen todo. Que no es que tenga aquí el macho a buscarlo fuera para darle de comer a los pollos, que te lo pongo yo. Hay tanto trabajo de cuesta de rollo por culo ese. A Piolín, echarle una manita a esa madre y darle un poquito de comer a esos pollicos, de vez en cuando, tampoco digo, por menos un par de veces. No. Ahí está la hembra, matándose viva, dándole de comer a los pollos, y él, que si quiere. Yo os digo a vosotros una cosa, que si yo soy esa hembra, ese, vamos, no moja ni lo que está mojado. A mí ese no me hace más pollito. Pero bueno. Ya me diréis vosotros si es verdad lo que yo digo. ¿Es que es egoísta o no es egoísta? Bueno, ya aparte de tonterías. Tonterías que son reales, pero bueno, son reales. Porque la verdad que, sinceramente, si esa hembra hubiese tenido los pollitos en el campo como se tiene normalmente, y se supone que tiene que ir el macho y la hembra a buscar comida por ahí para darle de comer y la hembra se tiene que quedar cerca del nido porque no puede salir para que no se enfríe ni todo rollo ese. Esos pollillos se ven muy tuyos, ¿no? Porque vamos, es que no menean. No se menean nada más que para comer. La madre que lo parió. Bueno. Aparte de eso. Hoy es el deporte. Me he portado bastante bien, dentro de lo que cabe. Ayer al final nos fuimos a entrenar,
porque nos pusimos con la casquina y intentando pues lo de los estudios del niño, y bueno, tiene un examen mañana y no se lo sabía y nos pusimos a estudiar y para que callado, o sea, nos liamos y nos fuimos. Y esta mañana ya he hecho deporte, bastante bien, la verdad. Sigo con un poquillo de resfriado, pero la verdad que bastante bien. Ahora mi marido se ha levantado con un flemón en la boca. A ver, se está tomando las medicinas y a ver cuando se le quite vamos al dentista a ver lo que nos dice. A ver lo que pasa. Y mañana pues a ver si esta tarde estudiamos mi rodillo y yo. Y nos aprendemos, vamos, la historia de la... ¿Cómo era? La historia de la guerra de la crisis europea en el año 17, en el siglo 17. O sea, de que si los reyes eran absolutistas, no eran absolutistas, hay que mirar el lado positivo. Voy a aprender yo lo que no está escrito, niña. Lo que no he estudiado cuando siga, lo voy a estudiar ahora. Que tampoco viene más. Dicen que el saber no ocupa lugar, ¿no? Pues yo aquí aprendí a saber y a dar. Lo de las matemáticas, que es una cosa que yo ahí no podía ayudarle. Ayer fui a hablar con la tutora de... Bueno, con la tutora. Con la profesora de refuerzo. Y le dije, porque estaban haciendo deberes. Con 2 horas de refuerzo y estaban haciendo deberes. Entonces le dije que pase los deberes, que lo hiciera mejor en casa, pero que si podía hacer, porque yo de polinomio y raíces cuadradas y todo y ese, yo no. Si lo hice en su momento, yo no me acuerdo, pero de nada. De nada. Entonces le dije que la cogiera y le hiciera él el... Le diera lo que es... Me va a pegar ahí. Que le apretara donde él no sabía, que pusiera ficha y que le pusiera cosas para que él practicara y ella le enseñara esas cosas. O sea, que para que aprendiera en lo que va mal. Y para hacer los deberes, pues si hiciera casa, conmigo o con fuerza. Pero que digamos que aprovecháramos estas 4 horas que tiene a la semana de estudiar con una profesora, que las aprovechara para lo que necesita. Y la verdad que ayer normalmente los maestros que dicen sí, algunos, y hacen lo que quieren. Y es que la verdad... Me voy con el cargo kiosco. Es que la verdad que me ha gustado eso porque le dije que si pudiera hacer el favor, me dijo que sí. Y de hecho, hoy me cargo yo algo. Y de hecho mi hijo salió agobiadísimo porque estuvo haciendo a las 2 horas. Se tiene de refuerzo ficha y más ficha y más ficha y corrigiendo a la maestra de matemáticas. Así que súper contenta. Ese problema, entre comillas, vamos a ver si no lo quitamos. El francés, no hemos puesto la aplicación esta de Babel, que yo de francés no tengo ni idea tampoco. A ver si con esta aplicación pues podemos ahí levantar el vuelo, porque la profesora de refuerzo no sabe inglés, francés mejor dicho, perdona. Entonces vamos a ver así. Y si no, pues bueno, a unas malas, pues si tengo que buscarle una profesora para que le dé francés, pues que le busco. Tampoco. Pero que ya os digo, voy a probar con la aplicación esta de francés, porque tampoco quiero agobiarlo mucho. La aplicación esta se ve muy bien, está aprendiendo bastante. Y vamos a ver cómo le va. Y si, a ver si podemos remontar, que yo creo que sí, yo tengo mucha esperanza de que remontemos. Y este verano, él haya sacado el curso y la madre haya dejado el peso que tenía de más y podamos disfrutar los dos contentos y felices este verano.
Pero bueno, esa es la meta de aquí a mes de junio. Mi hijo, las notas para adelante y la madre con la barriga metida para adentro. Bueno, niña. Aparte de eso, esta tarde creo que vamos al gimnasio nuevo con el entrenador, con el mismo entrenador, pero otro gimnasio, que ya parece que ha encontrado uno. Y poco más, esta tarde me voy a poner a repasar geología e historia con mi hijo para que mañana vaya full al examen. Y si me da tiempo, quiero grabar un par de videitos para el canal principal, porque los que tenía, he tenido un problema de torpeza informático, uno de mis tantos problemas, y me lo he cargado. Así que no tengo vídeo, estamos a... hoy es jueves. Ayer quería haber subido uno y va a ser que como me lo cargué no pudo ser. Y a ver si por lo menos el viernes o el sábado puedo subir uno. Porque es que no me da la vida. No me da la vida. Bueno, y a vosotras os veo mañana. Que tengáis un buen día, que hagáis las tareas y gracias, Pilar, por el comentario que me pusiste de que te gusta así, te animas por las mañanas, que soy mejor que una pastilla para animarte. Y vamos, eso me sube la moral. Si yo consigo que una persona se sienta positiva y empiece la mañana con energía, vamos, esto me da a mí la vida. Así que, ¡fuera!